Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este webinar. Estaremos comenzando en unos minutos. Hola Jordi, ahí se te escucha medio mal. Vale, cambio de micrófono. Agradecemos a todos por esperar, estaremos comenzando en un minuto. Bueno, ahora sí voy a ir dando una introducción mientras se conectan el resto de los autores de las propuestas de política. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por conectarse a este webinar, que como les decía, la idea de este webinar es tener una instancia más para contarles que los autores les puedan contar cuáles son las propuestas de políticas que están en discusión y que se van a presentar en LACNIC 31. Y bueno, la idea es, el autor va a presentar la propuesta en aproximadamente 5 minutos. Vamos a pedir de respetar el tiempo, ya que son demasiadas propuestas y si no, no va a dar el tiempo de todas. Y además, tenemos la agenda publicada para que la gente se pueda conectar a cada una de ellas. En la web me faltó agregar la 2018-6 y la 2018-7 que irán en el último espacio, o sea, de 18 y 5 a 18 y 20 en cada uno de los 2 días. Y bueno, la idea es esa, en 5 minutos el autor va a presentar la propuesta y después la idea es que ustedes tengan la posibilidad para hacerle las preguntas que consideren pertinentes y que puedan aprovechar esta instancia para evacuar todas las dudas. De vuelta les recordamos que en verdad esta no es una instancia oficial de discusión. Tenemos presente a los moderadores ahora conectados, Paola Pérez y Ariel Weger, que son los moderadores del foro del proceso de desarrollo de políticas. Ellos moderan la discusión. Y tienen que decidir, obviamente, si una propuesta llega o no consenso. Pero como les decía, esta instancia no es oficial para decidir ese consenso, simplemente es una instancia, más que nada, para aclarar, para evacuar dudas y prepararse para la instancia del foro o de mensajes en la lista. Así que nada, también les recuerdo que esta discusión está siendo grabada, esta instancia está siendo grabada para que los que no hayan podido participar puedan después verlo o ustedes mismos. Y bueno, voy a insistir con esto, que esto no es una instancia oficial
de la discusión para poder declarar o no consenso. Pero sí es una oportunidad para ustedes para que puedan evacuar todas sus dudas con los autores. Así que, bueno, también les digo que si ven, ahora el que va a hablar es el que va a aparecer como cada uno de los autores. Ustedes ahora, el micrófono no les permite hablar, pero la idea es que esto sea interactivo, o sea, si ustedes quieren hablar, aprietan el botón de la mano y ahí yo les puedo dar la palabra, o si no, lo pueden hacer a través del chat o de las preguntas y respuestas. Lo ideal sería a través de las preguntas y respuestas para ser más ordenados, así quedan ahí y después el autor les puede responder. Y por el chat pueden hacer más que nada comentarios y eso. Y si quieren hacerlo en vivo para aclarar más, de vuelta, levantan la manito que les aparece ahí el botón y les damos la palabra para poder hacerlo. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la primera propuesta, que sería la de la 2018-13, del Política de Uso Aceptable en la Lista de Políticas, AU. Y, bueno, le voy a dar la palabra entonces a Edwin, que va a presentarla. Edwin, te voy a dar ahora entonces el micrófono. Avísame cuando estés. Y ya podés hablar. Sácale, ahí va, el silencio a tu micrófono y ya podrías hablar. Hola Janina, buenos días, hola Jordi, hola con los demás participantes. Buenos días, ¿qué tal? Se escucha bárbaro. No sé si querés que yo comparta el texto de la propuesta directamente o tú querés compartir algo. Si tú lo tienes ahí, sí, no habría problema. Dale, yo lo comparto, así que podés empezar. Confírmame si lo ven ahí. No todavía. ¿Ahí? No, yo no lo veo. Yo lo voy compartiendo, pero si querés, anda empezando y yo lo comparto. Ok. Bueno, como todos saben, hay una propuesta que se plantea para tener una política de uso aceptable de la lista de políticas, en la cual es muy conocido. Todos sabemos los inconvenientes que se han venido dando, hay asuntos que se han llevado, no sé si de manera justificada o no, algunos son ya relevantes como para tratarlos en este momento, pero la idea es que con esta política que se propone, mejorar el lo que tenemos actualmente, que sea que la lista tome un rumbo bastante claro, que permita que cada uno de los participantes no la mal utilicemos, hablando de manera general, sino que podamos utilizarla como herramienta y sea beneficioso para todos y que deje de causar malestar, como en algunos casos ya se ha venido dando. Entonces, para todos es muy conocido, como digo, más desde un tema inclusive de que en tema de elecciones, en el tema de candidaturas, en el tema de apoyo a candidatos, se han presentado emails no deseados, envío de solicitud de apoyos, considerados de spam en muchos de los casos. En la última elección pasó algo de lo que estamos hablando. Alguien toma o recopila los correos de los participantes y envía una solicitud de apoyo cuando en realidad no existe ni siquiera un acercamiento previo o ninguna familiaridad en cuanto a quién lo solicita o quién es el que envía. Entonces, como tal, nosotros hacemos una propuesta conjuntamente con Jordi de tener una política, la cual hemos plasmado ya en el texto, que no existe, sino que parte de cero y que poco a poco en las versiones que se han venido trabajando, hemos tratado de llegar a un consenso o buscar la mayoría, recopilando la mayoría de ideas para que sea algo productivo, pero a partir de algo. O sea, sabemos que si bien es cierto, hay muchas cosas que se podrían mejorar o que podemos seguir mejorando más adelante. La idea es contar ya en esta vez y que sea de aplicación inmediata esta política de uso que nos permita partir de algo, ya con el texto propuesto que hemos tratado de recopilar la mayoría de inquietudes que se han venido generando. Se ha hecho también
la aceptación de sugerencias, de las interacciones que se ha tenido en la lista de correos, personas que están haciendo sugerencias para mejorar. La idea como tal es, en este momento, contar con una política que, al no existir, ha dado carta abierta a que en muchos de los casos la lista tome un rumbo diferente y que cambie la finalidad con la que ha sido creada. Esto es en sí el resumen en cuanto a lo que yo puedo comentarles de la política, y no sé si alguien de ustedes tiene alguna inquietud. Queda claro lo que tratamos de hacer con esta política, que bueno, que de hecho vamos en la versión 3 de lo que habíamos trabajado. Entonces, y es la propuesta para presentarlo igual en esta vez en LACNIC, en la nueva sesión que tendremos. De mi parte, creo que es todo, Janina. No sé si alguien tiene dudas, estoy dentro del tiempo también, creo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Edwin. Y gracias por la explicación. En primer lugar, ahora eso, la idea es que ustedes puedan hacer cualquier consulta que tengan sobre la propuesta, tanto en la parte del texto que aparece, de lo que ustedes tengan dudas, pueden hacerlo ahora, como les dije, por el chat, por preguntas y respuestas, o con el botón de la manito les podemos dar la palabra para poder hacerlas en voz alta. Si me dejas añadir una cosa, Edwin, Giannina. Sí, adelante, no sé si... adelante. Simplemente comentar para aquellos que no lo saben que es muy habitual en una lista de correos tener una política de uso aceptable, es decir, que no estamos proponiendo algo, digamos, a partir de cero, ¿no? Simplemente hacer ese comentario porque puede haber quien no participe en otras listas y no sepa que esto es muy habitual. Correcto, sí. Bueno, no sé si nadie tiene ninguna consulta, está todo muy claro o nada. Me parece que muy claro, en verdad nada claro, pero espero que lo primero. Bueno, esto serían dudas, pero bueno, espero que formen una opinión de esta propuesta y lo pueden dejar tanto en la lista como en el foro, en la oportunidad del foro, que si están a favor o en contra es importante expresarlo porque depende de ustedes que esta propuesta llegue a consenso o no. Los moderadores necesitan de su feedback para poder saber si la comunidad quiere aprobar o no esta propuesta. Esto para todas las propuestas que se van a discutir. Así que, bueno, si no hay preguntas, no veo ninguna mano levantada, pasaríamos a la siguiente, que es la 2018-7, clarificación de subasignación para IPv6. Ahí. Entonces le voy a dar la palabra, vamos a ponerla en pantalla, 18-7. Bien, le voy a dar la palabra a Jordi Palet, que es el autor, para que pueda contar un poco de qué va esta propuesta. Adelante, Jordi. Bueno, pues esta propuesta básicamente busca resolver un problema, y es que en el texto que tenemos ahora mismo, la definición de asignación o de subasignación, más bien, lo que viene a decir es que si una entidad que no sea un ISP, sino un usuario final, que podría ser, por ejemplo, una universidad o cualquier empresa que dé wifi a sus estudiantes o empleados, entrega esas direcciones a dispositivos de los estudiantes o de los empleados, en realidad estaría incumpliendo la política actual, ¿ok? Lo que ocurre es que esto en IPv4 habitualmente no lo vemos. ¿Por qué? Porque en IPv4 hay direcciones privadas y las direcciones que se entregan en estos casos suelen ser, como digo, direcciones privadas. No se utilizan las direcciones públicas. Pero en IPv6 todos sabemos que no existe el concepto de dirección privada y estás obligado básicamente a que esos estudiantes o esos visitantes a la red de la empresa o de la universidad vayan a recibir direcciones globales de IPv6 y, por tanto, como digo, estarían incumpliendo la política. Entonces, lo que busca esta propuesta es redefinir
ese concepto, aclararlo más que redefinirlo y explicar que aunque los dispositivos no sean de propiedad de la empresa o de la universidad, sino que son de visitantes, o aunque, por ejemplo, esa universidad esté dando acceso desde los jardines de la universidad, dado que es parte del entorno de la red que proporciona la universidad, no se considera una violación de la política, sino que se considera que está permitido ese caso. Y bueno, podríamos hablar de muchos más ejemplos, pero yo creo que con eso es suficiente para hacer una presentación rápida, que aquí creo que es de lo que se trata, ¿no? No sé si hay algún punto más que tú, Gianina, o los moderadores, o por supuesto cualquiera de los participantes quiera que explique más, pero yo creo que esa definición es suficientemente sencilla. Hola, Jordi, ahí se cortó la voz. Un poco mientras Jordi... Hola. Hola. Jordi no se escucha en este momento. Hola. Ahí me escuchan. Fui yo que perdí. Sí. El audio, disculpen. Yo terminé, Gianina, no sé si llegaste a oír. Disculpa, yo que se perdió, se cayó mi conexión. No, lo que quería decir es poner un poquito nada más, creo que estuvo clarísima la explicación. Lo que les quería poner un poquito más de contexto es que esta propuesta se viene discutiendo de foros anteriores, hay 5 versiones, y que se fueron haciendo ajustes en base a cosas que había pedido la comunidad. Simplemente para poner un poco de contexto en base a eso. Les doy de vuelta la oportunidad a ustedes si quieren hacer alguna consulta o algún comentario de la propuesta. De vuelta pueden escribir por el botón ahí de preguntas y respuestas o levantar la mano, pueden hacerlo. Mientras no levante la mano nadie, puedo agregar, que no lo comenté antes, que esto surgió en realidad primero en la región de Ripe, porque había redes comunitarias que no eran ISPs, eran usuario final, y que cuando entregaban recursos a través de la Wi-Fi pues por ejemplo, a una urbanización de vecinos o cosas de este tipo, y en este caso más evidente porque no era con un coste, no era un servicio que se cobrara, aunque eso no tiene nada que ver, pero para que se vea más claro el ejemplo, Ripe no les entregaba recursos porque decían que la política estaba diciendo que eso sería una subasignación y por tanto no estaría permitido. A continuación, esa propuesta también la presenté en ARIN y ya se ha aceptado. Se ha modificado la forma en la que ellos lo han entendido. Ellos hablan de que esas asignaciones de direcciones sean temporales, pero eso lo discutimos ya en esta región y se consideró que no era tan interesante hablar de temporalidad, ¿no? Y bueno, la misma propuesta también está presentada en AFRINIC y en APNIC y supongo que más tarde o más temprano también llegará a consenso allí. Esperemos. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mientras leo un comentario que dejaron acá en el chat, Willy Marcelo dice buena vista de mí, y Paola, que es la moderadora del foro de políticas, dice la participación de la comunidad con sus comentarios a favor o en contra es muy importante para que nosotros como moderadores podemos determinar el consenso de cada político. Bueno, si no hay preguntas, pasaríamos. Gianina, estoy viendo que la misma persona, Willy, dijo, allí hay otro tema, IoT y IPv6, entiendo que se refiere también a esta propuesta. Efectivamente, ese es un ejemplo clarísimo de que esta situación cada vez va a ser más evidente. Ya no hablamos solamente de dispositivos de usuarios, sino que va a haber dispositivos que hoy en día ni pensamos en ello en todo tipo de redes, ¿no? Entonces, estaríamos asignando a lo mejor direcciones o más bien subasignando direcciones según de quién sean esos dispositivos y dónde estén ubicados, podrían estar incumpliendo la política actual si no la ajustamos.
Bien, sí, se ve que cuando se me cayó la conexión no me quedó en el chat esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, bueno, pueden hacerla igual en cualquier momento. Si después le queda pendiente, la pueden volver a hacer a los autores o en la lista, como deseen. Entonces, bueno, pasaríamos a la siguiente propuesta, que es la 2019-5, los secuestros de GP constituyen una violación de las políticas. Tenía que iba a presentar Fernando, pero no lo veo conectado. Jordi, ¿la vas a presentar tú? Pues sí, si no está Fernando, sigo yo con ella también. Dale, adelante. La pongo ahora en pantalla. Ok. Ahí va. Bueno, básicamente lo que tratamos de decir con esta propuesta es que todos sabemos que uno de los problemas que habitualmente nos encontramos cuando gestionamos redes es que a veces recursos que son de otro ISP de repente empiezan a ser anunciados por alguien que no es digamos, su usuario o el usuario de los derechos de esos recursos, ¿no? No podemos hablar de propiedad porque los recursos no son propiedad de nadie, pero sí los derechos de uso corresponden, tal como dicen las políticas, no solamente del ACNIC, sino de todos los registros, a un solo usuario que es al que se le distribuyen o asignan. Entonces, lo que buscamos con la propuesta es que eso sea algo muy explícito y muy claro, porque desafortunadamente eso es algo que parece muy obvio, muy evidente, pero no está reflejado de una forma clara en el manual de políticas. ¿Qué ocurre entonces? Que como no está reflejado en el manual de políticas, no podemos considerar que si alguien lo incumple, está incumpliendo las políticas. De hecho, lo que habitualmente ocurre es que muchas de estas situaciones son errores, son lo que se dice en inglés fat fingers, ¿no? Cuando alguien en un teclado se equivoca de número y en lugar de utilizar su AS, utiliza el AS del vecino que le ha cambiado un número o que le han bailado dos números. Evidentemente, en esos casos creemos que la política no debe de pensar que es malintencionado, pero hay casos clarísimos, sobre todo cuando son repetitivos, que sí que es evidente que son malintencionados y que además normalmente buscan fines pues de secuestrar datos de alguien o de interferir en el tráfico de alguien, etcétera, etcétera. Es decir, hay una intención clara de hacer algo malévolo y que normalmente tendrá sus repercusiones incluso económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta propuesta es definir que efectivamente, más que definir, explicitar que efectivamente ese tipo de acciones de secuestrar recursos son contrarios a las políticas y al ser contrarios a las políticas, cuando son algo persistentes, la comunidad puede tomar una acción contra ello. Y eso es básicamente, de forma muy resumida, porque es una propuesta muy larga, muy compleja. De hecho, hoy hemos enviado la versión 2, la que estamos viendo en pantalla, si no me equivoco, es todavía la 1. Y esto es una propuesta que lanzamos originalmente en RIPE y que hemos lanzado también en ARIN, en LACNIC y que estamos preparando también para lanzar en AFRINIC y en APNIC. Y eso es básicamente en corto. Muchas gracias, Jordi. Bien, leo acá un comentario de Willy Marcel que dice: en el BGP y ISP, manejando como un secreto aquí en República Dominicana, políticas de claridad. No termino de entender si es una Creo, pregunta o qué no, quiere no, creo decir, pero que él está diciendo un comentario que un dice, comentario, ok. claro, que ese tipo de cosas en República Dominicana se manejan como un secreto. Con políticas de claridad. No sé si es eso que te referís, si no, puedes aclararlo, obviamente. No sé si igual alguien quiera agregar un comentario o alguna pregunta para los autores. Esta propuesta, como decía Jordi, la tengo ahí en pantalla, son tres autores, que son los que presentaron en otros RIR. ¿Cómo se llama? Y bueno, llegó hace poco la propuesta, todavía no se publicó, se va a publicar pronto.
No sé si alguien tiene alguna consulta, están todos muy callados. Bueno, entonces, ahí, bien, Ariel, quiero hacer una, le doy la palabra. Adelante, Ariel. Tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Ahí sí. No, nada más quería decir que el texto no está saliendo en la pantalla, Jenny, no lo estás compartiendo. Yo es que lo estoy viendo en mi propio texto, ahora sí que lo veo ahí. No, porque recién estaban aclarando cosas del texto y no se estaba viendo. Querido. Eso es todo. Y a mí particularmente lo que más me llama la atención a preguntar es esta especie de grupo de expertos, cómo se conformaría o cómo se decidiría, y además, ¿qué fuentes de información tendrían más allá de un propio feed de BGP, Jordi? Bueno, precisamente eso lo hemos aclarado muchísimo más en la versión 2. Tener en cuenta que esto es una propuesta muy, muy, muy compleja. Sinceramente creo que es la propuesta más compleja en la que he trabajado nunca. Y he trabajado en unas cuantas porque el otro día alguien me preguntó, bueno, el mes pasado alguien me preguntó cuántas propuestas llevaba y llevo unas 75 en todo el mundo. Así que el que sea la más compleja quiere decir algo, ¿no? Entonces, efectivamente, como consecuencia de la discusión que ha habido, sobre todo en RIPE, donde ha habido mucho más detalle en la discusión y se han discutido puntos concretos, hemos elaborado la versión 2 y en esa versión hemos establecido un procedimiento mucho más claro para seleccionar los expertos, ¿no? Entonces, aunque no está publicado todavía, pero para dar más información de lo que realmente se va a presentar la semana que viene, la idea es que el grupo de expertos sea un proceso de selección igual que todos los que tenemos básicamente en la CNIC, y es que se pide a la comunidad voluntarios. Y esos voluntarios, pues por un procedimiento que debe de determinar los detalles exactos la CNIC, pero lo que estamos pensando es que sean expertos que demuestren que realmente tienen experiencia en BGP, no alguien que se propone y que no puede demostrar que tenga experiencia y que tenga una experiencia de varios años, no se trata de una experiencia de meses. Y ese grupo de expertos, además, si logramos que la propuesta se apruebe en varios RIRs, probablemente, y así lo hemos explicitado en el texto, podría ser un grupo de expertos global, de forma que haya, por poner algo, voy a poner un ejemplo, imaginaros que entre las 5 regiones tenemos 10 expertos en cada región, un total de 30 expertos. Pues la idea es que de una forma aleatoria, para que no haya posibilidad de trampas, digamos, se elijan esos expertos siempre y cuando se produzca un balance entre cuántos casos atiende cada experto. No se trata de que por pura aleatoriedad siempre le caiga el mismo, que a veces ocurre, sino que sea un procedimiento que sí que sea aleatorio, pero buscando el balance de ocupación de los expertos, decidan si hay absoluta certeza de que el caso es intencionado y repetitivo, ¿ok? La información de la que van a disponer los expertos, bueno, pues evidentemente van a disponer de toda la información que hay pública de BGP y podrán pedir a la comunidad que aporte información adicional y, por supuesto, quien se considera que está haciendo el secuestro podrá decir, mire usted, yo no he sido o me han secuestrado los routers, con lo cual directamente el caso estaría descartado y, por supuesto, el que ha puesto la reclamación, digamos, el que ha puesto el report, de que me están secuestrando los recursos, también mostrará la información que él pueda aportar. Y bajo nuestro punto de vista y lo que hemos hablado con expertos de todo el mundo, creemos que es perfectamente fiable el definir cuando un caso es 100% un secuestro y no un caso malintencionado. Sobre todo porque además no buscamos que la política penalice la primera vez que ocurra, sino que realmente sea alguien que está abusando del sistema una vez y otra vez y otra vez. Entonces, si no es malintencionado, podría ocurrir una vez, pero no ocurrirá repetitivamente. No sé si con eso te aclara un poco más la duda, Ariel. Sí,
Bárbaro, por mi parte está respondido. Gracias, Jordi. Gracias. Gracias, Ariel, y gracias, Jordi. Acá tenemos otra consulta de Juan Molina, que dice, ¿cuál sería la consecuencia en caso de tener un secuestro? Bueno, a ver, ¿cómo contesto esa pregunta? Porque no, quizás la pregunta no es suficientemente clara. A ver, ¿consecuencia para quién? Si es para el secuestrado, depende de cuál sea la intención del secuestrador, ¿no? Es decir, puede ser que sea un secuestro para enviar el tráfico por otro lado y para utilizar datos o capturar datos de ese tráfico. Puede ser un secuestro simplemente para enviar una campaña de spam usando unas direcciones que no son tuyas y así no te identifican. Puede ser un secuestro para cometer todo tipo de delitos. Es decir, el porqué del secuestro, las consecuencias del secuestro, hay miles de ejemplos, podríamos pensar. Ahora, si lo que se refiere la pregunta es a cuáles son las consecuencias para el secuestrador si los expertos deciden que efectivamente ha sido intencionado y repetitivo, eso en realidad depende del manual de políticas del ACNIC o de cada RIR en concreto, ¿no? En el caso de tanto de RIPE como del ACNIC, hay un apartado específico del manual de políticas que dice que el registro es responsable de, en caso de que se violen las políticas, aplicar sanciones. Y esas sanciones, por ejemplo, en el caso de impago es muy obvio, si tú no pagas se te da un tiempo para pagar y si aún así no pagas, pues se te quitan los recursos. En este caso estamos diciendo básicamente que se utilicen las mismas políticas, es decir, nuestra política no pretende decir cuál es el castigo, nuestra política lo que pretende decir es esto no debe de hacerse, está infringiendo los derechos o molestando, no sé cuál es la palabra más adecuada en este caso, pero está violentando los derechos de otros usuarios, de otros miembros del ACNIC, y por tanto, si lo hace repetitivamente, debe tener algún tipo de sanción. Lo normal es que un miembro del ACNIC que estuviese continuamente secuestrando recursos de otros miembros, lo normal es que de alguna manera se le expulsase de la organización. Eso probablemente incluso habría que mirar detalles de las leyes de Uruguay, pero lo normal es que es así en cualquier organización de miembros. Es decir, cuando un miembro repetidamente está incumpliendo las normas y sobre todo está actuando en contra de los derechos de otros miembros, obviamente puede perder el derecho a la membresía. Estamos hablando de un caso extremo, ¿no? O sea, lo normal es que pase por como mínimo por un aviso, como mínimo. Ahí había puesto Juan Molina, es para el secuestrador. Pero bueno, entiendo que ya estaría dentro de lo que... Pues entonces creo que es lo último que he contestado, efectivamente. Ahí va. Muchas gracias, Juan y Jordi. Le doy la palabra a Ariel, que tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, yo estoy hablando a modo personal y fuera de mi rol de moderador. Hat off, que se suele decir. El famoso hat off, pero eso es. No, en realidad no quiero objetar nada. No estoy ni a favor ni en contra de la propuesta, solamente necesito algunas aclaraciones. Si yo soy miembro de la comunidad, le pago al ACNIC y secuestro reiteradamente prefijos porque reiteradamente configuro mal las cosas, sería uno de los puntos de vista que se intenta atacar con esta propuesta. Pero quizá el más importante, y el que yo entiendo que sería el más razonable de atacar, es cuando yo soy un secuestrador, que me conecto, que hago un peer de BGP contra un tercero, que no valida mis publicaciones, que no miran lo que yo estoy haciendo, y en realidad, en ese caso, lo que va a pasar es que el que está incumpliendo sería el tipo que me da la conectividad a mí. No sé si me explico. En el caso, si estamos hablando específicamente de secuestros, los secuestros son cuasi pseudoanónimos, vamos a decir, porque yo me conecto, uso las IP de alguien más y me desconecto. Entonces, en ese caso, la responsabilidad caería sobre el upstream o el proveedor que a mí me está dando la sesión de BGP para que yo pueda hacer ese mal uso. Se me hace que la búsqueda del cumplimiento, del enforcement que queremos hacer, no siempre recae sobre el secuestrador, porque el secuestrador de alguna manera puede llegar hasta a ser anónimo.
No sé si se entiende el planteo. Lo tenemos contemplado, Ariel. Esto es una de las cuestiones que surgió, y no recuerdo ahora mismo, porque ya te digo que esto es un trabajo impresionante y no recuerdo el detalle ahora mismo del texto de la versión 1 y de la versión 2 en LACNIC, pero es algo que surgió en la discusión con Enripe. Y lo que decidimos es que, evidentemente, el upstream del secuestrador no puede ser responsable. Se le va a notificar, pero sobre todo para que sepa que se está mal usando su red por parte de uno de sus clientes, pero no va a ser... Él no está incumpliendo la política. Obviamente, con ese aviso, lo que le estamos diciendo es implementa protecciones para que esto no te vuelva a ocurrir. ¿Ok? Pero lo que pasa es que entonces pasa a no tener sentido querer aplicar o hacer un tipo de punitorio contra alguien que en realidad es anónimo, porque se está robando IPs o ASN pero enteros. Pero es que no es anónimo, Ariel, porque ese señor seguramente tiene recursos de la CNIC, digo el secuestrador, no el upstream, seguramente tiene recursos de la CNIC, porque aunque sea alguien que tiene recursos legados de IPv4, más tarde o más temprano van a necesitar IPv6 o ASN o lo que sea. Y además, el upstream sí que sabe quién es. ¿Okay? Por eso, justamente, me parece que esto tiene que recaer sobre el upstream, no sobre el... O sea, buscando el caso en donde queremos atrapar al secuestrador, el único que tiene el dato es el upstream. Pero el upstream puede proporcionar ese dato si quiere. Porque si no, él está quedando mal delante de la comunidad. Claro, es que en realidad me parece que habría que apuntar a que la política... o que la propuesta haga enforcement sobre los upstream, porque el upstream tiene el deber de filtrar lo que recibe de sus clientes. Eso ha quedado, en la discusión en RIPE, eso ha quedado absolutamente descartado. No te puedo decir ahora la lista de razones, pero se ha visto clarísimo que no debe de ser así. Porque en un porcentaje muy alto de los casos, el upstream realmente... salvo que sea evidente que tiene connivencia con el secuestrador, lo normal es que sea por falta de filtros, etcétera, y obviamente, si le ocurre una vez, va a tener un aviso, otra vez otro aviso, y al final está quedando mal frente a la comunidad. O sea, lo que hacemos es también exponerle, oiga, señores, que este upstream no es fiable, tengan ustedes cuidado con él. Porque el resultado de la investigación va a ser público. Yo lo veo muy parecido. Lo llevo a otro ejemplo. Si yo tengo un usuario, yo soy un ISP y tengo un usuario que se está dedicando a hacer cosas ilegales, la responsabilidad, si bien se busca al usuario que es el que está infringiendo la ley, la responsabilidad se marca mucho en el ISP que le da servicio. Las primeras notificaciones son para el ISP que se les da. Que le da el servicio pidiendo que se lo corte o que entregue información. Digo, a mí me parece que en esta propuesta descartar el upstream prácticamente deja la mitad de los casos afuera. No sé, ¿sabes? Si lo podemos discutir sí. en otro contexto, pero... Ariel, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que los autores al final... somos meros editores de la propuesta en la conversación con la comunidad. Y una de las cosas que ha ocurrido en la comunidad en LACNIC es que las contribuciones que hemos tenido es no me gusta, pero no ha habido contribuciones de vamos a resolver este detalle o aquel. En cambio, en RIPE sí que hemos tenido ese detalle de por favor explícame cómo solucionamos este problema, porque a lo mejor si actuamos contra la stream, al menos de primeras, estamos creando otro problema que no es el real o no estamos realmente solucionando el problema de verdad, ¿no? Entonces, al final, todo esto es una colaboración de muchos, evidentemente. Y una de las cosas que decimos, sobre todo en la versión 2, es fundamental manners, es fundamental RPKI, es fundamental tener buenas políticas de seguridad de routing, pero no podemos ir contra los upstreams, por lo menos no de primeras en esta versión. Ahora, si la comunidad de LACNIC se implica en discutir esta propuesta y decide que hay que hacerlo, yo voy a ser el primero que va a apoyar ese punto de vista. Bien. Por ahí, mira. Fernando, que está conectado, comentó algo también. Sí, no sé si lo estás viendo.
Sí, pero estaba terminando que cada uno hable y ahora iba a decir, ¿para qué? Ahí va. Ahí Fernando dice, Ariel, bueno, no tengo una buena pronunciación en portugués. Os upstreams, tem, o de, si quieres le doy la palabra directamente a Fernando para que pueda hablar. Te doy la palabra directamente, Fernando. Ahí deberías poder hablar. Ahí te Sí, si no, se lo ahí. traducimos. Ahí, dale. ¿Me oye? Sí. Sí. El problema es que no hablo español, yo no hablo español. ¿Cómo hacemos? No, Sí que puedes hablar español. Si no lo traduzco yo, no te preocupes. No, estaba diciendo que los upstreams tienen un deber más moral de hacer un filtro, pero si ellos no hacen el filtro, la motivación para existir o secuestro intencional es siempre del secuestrador. O sequestrado, se não houver a tentativa de um sequestro pelo sequestrador, mesmo que o upstream não tenha filtros, aquele sequestro não vai ocorrer. Então, por isso, o upstream ele precisa ser notificado, mas ele não pode sofrer nenhuma sanção, no meu ponto de vista, né? Então, a política é intencionada para deixar claro que se um sequestrador fizer algo intencional, tem que haver uma sanção para ele. Esse é o objetivo principal da proposta. Compreenderam todos? Sí, si me dejáis añadir algo, yo insisto en que yo comparto el punto de vista de Ariel. Y a ver, una propuesta de política es algo que evoluciona y que a lo mejor, imaginemos que esta propuesta, como esté el texto ahora, alcanzase consenso, si dentro de un año vemos que no es suficiente, se puede fortalecer. Y se puede decir, cuando un upstream esté dejando que haya secuestros a través de su red varias veces consecutivas, evidentemente tiene algún tipo de connivencia con esos secuestradores. Entonces habrá que modificar y mejorar la propuesta para decidir que hay que tomar también acciones con él. Pero en este momento creemos que es un buen punto de vista el decir, se le va a notificar y que sepa que estamos observando lo que ocurre. Sí, perfecto. Muchas gracias, Fernando y Ariel y Jordi. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, puede hacerla en este momento, como decíamos, levantando la mano o también por el chat, pueden hacerlo, los invitamos a eso. Bueno, si no pasamos a la siguiente, que es la 2018-5, validación y registro del contacto de abuso. La voy a poner en pantalla. Un segundo. 2018-5. Bueno, le doy la palabra a Jordi Palet ¿Tienes en para... pantalla la que hemos publicado hoy, la versión 5 ya? Sí. Para no liarme. Sí, Sí. vale, perfecto. Es que así la tengo yo también en mi pantalla y no me Sí, equivoco. versión 5, sí. Bueno, perfecto. Esta propuesta se ha presentado en todos los RIRs. Alcanzó consenso ya en APNIC. Justo ahora, creo que hace un año, se está implementando ya. Y lo que busca es lo siguiente. Sí es cierto que en el caso del ACNIC existía una obligación de tener un contacto de abuso, pero solamente para la SN. Y en muchas organizaciones eso no es suficiente porque con un mismo ASN puede haber bloques de direcciones IPv4, bloques de direcciones IPv6, asignaciones a clientes o subasignaciones a clientes. Que en muchos casos el contacto de abuso de la ASN no va a ser necesariamente el mismo para todas esas, digamos, distribuciones de direcciones de unos tipos de otros o del propio ISP o de clientes del ISP, ¿ok? Entonces, eso es una de las primeras cosas que busca resolver la propuesta y lo que hacemos es decir, a partir de ahora el abuso EC se hereda desde la ASN a todos los recursos, salvo que se especifique uno diferente para cada conjunto de recursos. ¿Ok? Y eso es la primera parte. La segunda es buscar que haya una validación que en RIPE ya existe, se aprobó hace un año aproximadamente, pero en RIPE se está haciendo una validación automática en este momento, que lo único que comprueba
es que el email de contacto de abuso existe. Ni siquiera se comprueba que está siendo leído, ni siquiera se comprueba si es correcto. Es decir, yo podría poner el email de Janina en mi contacto de abuso y nadie se daría cuenta de si es verdad o no, o podría poner un contacto de abuso falso, porque podría existir el buzón, pero en realidad ir a un null, que se dice en Linux, a una cuenta que se va vaciando automáticamente según llegan correos, etc. Esa es la validación que se está haciendo ahora mismo en RIPE. Entonces, lo que hemos buscado, o lo que he buscado en este caso, es que esa validación sea fiable, que de verdad, cuando alguien está cometiendo un abuso, la víctima o quien sea pueda ir a los recursos en el juiz, buscar el contacto de abuso específico, no el genérico del ISP, y que sepa que en teoría tienen que estar procesando de verdad ese caso de abuso. Yo me he encontrado la situación por ejemplo, en Argentina, con Fibertel, que gracias a contactos al final logré que leyeran el buzón de abuse, porque no lo estaban leyendo. Y me ha costado un año y medio aproximadamente conseguir que reaccionaran. Y lo mismo me pasa con México, con Brasil y por supuesto en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que además, para permitir esa validación, se haga de con un mecanismo que, además de garantizar que, por supuesto que se puede hacer una digamos, validación automática en un primer momento, pero se trata de que confirmemos que quien está gestionando ese buzón de abuso, si no logra un procesado automático del reporte de abuso, que en algún momento conteste. Y para eso hemos especificado que en el caso de la validación que va a hacer la CNIC, tenga un plazo de 15 días para proceder a una respuesta que no sea automática. Y si falla esa validación en 15 días, habría que escalarlo durante otros 15 días a contactos adicionales al abuso, pues los contactos administrativos o técnicos que tenga la CNIC de ese ISP o de ese end user, etcétera, etcétera. Si en esos segundos 15 días tampoco se valida, se está incumpliendo la política y la CNIC deberá de tomar las medidas que dicten las políticas existentes, como en este caso hemos comentado antes para el caso del BGP hijacking, ¿no? Es decir, se trata de tener dos validaciones anuales, no lo he dicho antes, siguiendo este procedimiento y que la CNIC lo vaya a implementar una vez que alcance consenso la propuesta, con una flexibilidad de tiempos que le hemos permitido en el texto de la propuesta. Es decir, decimos que ahora mismo creemos que 15 días más otros 15 días es un plazo razonable y que se debe hacer dos veces al año, pero cuando esto se ponga en marcha, a lo mejor hay que empezar de una forma más lenta y poco a poco ir llegando a esos, digamos, niveles de verificación y quizás en el futuro, cuando ya estén verificados todos los contactos dentro de un año, se puede hacer cada 3 meses, o cada 2, o cada mes. O no hace falta, porque la calidad de los contactos va a ser tan buena que podremos decir, ya solo lo hacemos una vez al año, ¿ok? Por supuesto, además, si falla la validación, hay un mecanismo también de escalado para que alguien que está reportando un abuso y no le están respondiendo, le diga a la CNIC, oye, creo que este buzón no está funcionando, por favor, comprobarlo de nuevo. Y esa es básicamente la propuesta. Lo he intentado contar con otras palabras, no con el texto, etcétera. Espero que se haya entendido. Muchas gracias, Jordi. Le damos la palabra. Si alguien quiere hacer una consulta, puede de vuelta levantar la mano, que le damos la palabra para hablar, o bien hacer alguna consulta a través del chat. Está la propuesta ahora en pantalla. Esta propuesta también tuvo varias versiones. Ahora está en la versión número 5. Y se presentó en el foro pasado y volvió a discusión. Y bueno, ahora es esto que se presenta, esta nueva versión. No sé si nadie quiere hacer alguna consulta a los autores, a Jordi, que es el autor, o quiere hacer un comentario, también puede hacerlo.
Ahí, bien. Tenemos una pregunta de Fernando Frediani que dice, estoy a favor de la propuesta, creo que el único punto que había tenido alguna discusión fue sobre el tiempo de verificación. ¿Cómo está en el texto? A pesar de decir dos veces al año, LACNIC puede cambiar este periodo, por ejemplo, un año cuando considere conveniente. Sí, esa es la idea. Lo único que tiene que hacer LACNIC, si recuerdo bien el texto, no lo tengo ahora mismo en la memoria al 100%, pero creo que lo único que debe hacer LACNIC es, cuando vaya a cambiar ese plazo, indicarlo a la comunidad y explicar el por qué lo cambia. Pues sí, un poco lo que acabo de decir, ¿no? Que si, por ejemplo, imaginemos que alcanza consenso, se implementa en el mes de junio, por poner algo, y al final de junio del año que viene hemos terminado de verificar todos los recursos, porque entiendo que al principio puede ser más lento. Imaginemos que pasa otro año más y se están haciendo dos verificaciones anuales, pero al tercer año dice LACNIC, mira, ya casi siempre todos los contactos están bien, no hace falta verificar dos veces al año. O al revés, sigue habiendo muchos contactos que van bien, pero todavía hay unos cuantos que van mal, vamos a como son pocos, vamos a hacer cuatro verificaciones al año. Yo creo que simplemente eso debe de ser operativa de LACNIC y nos justifique a la comunidad por qué decide cambiar los plazos. Yo creo que es un plazo razonable dos veces al año, pero no sabemos lo que va a ocurrir en dos o tres años, ¿no? Es decir, esto lo va a decir el propio uso del sistema de validación, yo creo. Muchas gracias, Jordi y Fernando. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Puede hacerla. Bien. Ante el silencio, entiendo que no. Entonces, bueno, pasaríamos a la última, que es la 2019-6, los recursos se asignan de forma única y exclusiva. No sé quién va a presentar, si Carlos Friacas, Jordi Palet o Fernando Frediani. No sé si está Carlos conectado o si la presento yo, salvo que Fernando diga que la quiere presentar él. Es muy sencilla esta propuesta, es muy rápida. Tenemos Carlos y Carlos no está, está Fernando y tú. Dice Fernando que la presente yo. Bueno, pues adelante. Vamos a ver. Cuando estábamos hablando de la propuesta de BGP hijacking, surgió la duda de si eso estaba dentro del contexto del PDP. Yo la verdad es que tenía clarísimo que sí, pero por si acaso dediqué pues creo que fue como varias horas en la noche del viernes y un sábado completo a revisar los 5 PDPs más todos los documentos legales de los 5 RIRs. Y mandé un correo a la lista explicando que efectivamente estaba en el PDP y que además había muchísimos ejemplos en los que se demostraba que estábamos hablando de... En la lista estábamos diciendo que no podíamos meter este tipo de propuesta dentro del PDP y, sin embargo, en el manual de políticas había muchísimos ejemplos que demostraban lo contrario. No tengo ese email a mano, pero bueno, se puede buscar en la lista de políticas. Creo que debe de ser como de hace 2 semanas más o menos. No tuve respuesta de nadie, o sea, nadie lo refutó, con lo cual debe de ser que todo el mundo ha entendido que efectivamente tenía razón. Y lo que me di cuenta concretamente es que había algo mucho más sencillo que todo esto, y es que una de las cosas por las que los secuestros se pueden hacer es porque no se entiende que los recursos, por una cuestión exclusivamente incluso técnica, se le asignan a una entidad y solo a una entidad. Es decir, no puede haber dos entidades que tengan el mismo ASN. No puede haber dos entidades que tengan las mismas direcciones IPv4 y IPv6. No hablamos de direcciones privadas, que en IPv4 sería otra cuestión. Hablamos de recursos asignados por LACNIC o por cualquier RIR. Con lo cual, además, me encontré que en el manual efectivamente decía, y aquí puse 2 ejemplos, pero hay más, que tanto el sistema de registros de Internet como la validez de la distribución de direcciones de IPv4 son válidas siempre y cuando se cumplan precisamente los objetivos que estamos mencionando, ¿no? Que se trata de que
las direcciones se asignan a una sola entidad de forma exclusiva y el derecho de uso es de forma exclusiva para esa entidad. Y eso evidentemente tiene que ver con la capacidad de técnica incluso de poder enrutar esas direcciones, porque si lo enrutan dos, no funciona. O sea, algo falla por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que curiosamente esto se está describiendo solamente o casi exclusivamente en el apartado del manual de políticas que habla de IPv4. Pero no se habla de ello para SNs ni se habla de ello para IPv6. ¿Qué quiere decir eso? Que teóricamente, aunque es absurdo, cabría pensar a alguien que lea el manual de políticas que las direcciones IPv4 se asignan de forma exclusiva, pero las IPv6 no. Lo cual es totalmente, técnicamente, contrario a los estándares, porque no puede ser así, o sea, de ningún modo, ¿no? Hay un caso solamente que es el uso de NICAST, pero en ese caso normalmente esas direcciones en NICAST están bajo el mismo dominio o en CDNs, etcétera, con lo cual las excluimos explícitamente de esta propuesta. Y lo que queremos es un texto, o bien en una sección nueva, o bien quizás tenga que ir a la sección de definiciones, no lo sé, daría igual, pero yo creo que quedaría mucho más claro y explícito en una sección nueva del manual de políticas, que diga algo tan sencillo, y en este caso, como es muy corto, lo voy a leer. Los recursos se asignan de forma única y exclusiva. Los recursos de Internet asignados por la CNIC lo son a título exclusivo. Los estándares no permiten utilizar el mismo recurso de forma simultánea ni duplicada en distintas redes que estén bajo diferente control administrativo, salvo casos explícitos como en ICAST. Por lo tanto, solo el receptor original de dichos recursos puede decidir, bajo estricto cumplimiento de lo que indiquen las políticas y el coherente mantenimiento de la información del registro, que dichos recursos sean utilizados en otras redes y o bajo diferente control administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si los recursos se me han asignado a mí, yo puedo decidir que los utilice otra entidad, por ejemplo, en el caso de transferencias, y por eso decimos que bajo el estricto cumplimiento de las políticas. O porque yo estoy haciendo una subasignación a una entidad, de nuevo, bajo el estricto cumplimiento de las políticas. Pero lo que no es posible es que un tercero utilice los recursos que se me han asignado de forma exclusiva a mí, sin mi consentimiento y sin que con ese consentimiento además se haga el registro correspondiente o el mantenimiento de la información correcta en el registro. ¿Okay? Eso es básicamente lo que quiere explicitar esta propuesta, que insisto, está en documentos legales, está en la parte de IPv4 del manual de políticas, pero no está en el resto del manual para el resto de los recursos. Y eso es totalmente, no sé cómo decirlo, parece una anécdota, pero en realidad es un fallo muy grave, porque es un, podríamos llamarlo agujero de seguridad del manual de políticas, en cierto modo. ¿Se entendió? Gracias, Jordi. Creo, de mi parte, estuvo claro. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacer. Puede hacerla ahora. Más que bienvenida, tanto por el chat como levantando la mano y le daremos la palabra. Ahí, Samuel dice, está claro. Y alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo ahora. Bueno, si nadie tiene consultas para hacer o comentarios, no veo tampoco por el chat ni por las preguntas que queden alguna. Bueno, hasta el día de hoy, esta sería la primera parte de las propuestas que se van a presentar en el foro de políticas en LACNIC 31. El resto, la idea es que mañana a la misma hora vamos a presentar las otras que se van a presentar en el foro. Así que bueno, los esperamos a la misma hora para completar las otras políticas que se van a discutir. Les comento algunas para que sepan cuáles son. Son dos propuestas de política de transferencia de recursos interRIR y después también otras tres políticas que tienen que ver con lo que es fusión, adquisición, reorganización y reubicación.
y la otra propuesta que tiene que ver con las elecciones del moderador en el PDP. Agrego un comentario de Samuel Chacón que dice, creo que esto se debe, bueno, hablando de la propuesta, creo que esto se debe a que la mayoría de los ISP no le están dando la seriedad a IPv6. En realidad creo que no. Creo que lo que ocurre es que cuando hemos desarrollado el manual de políticas, se hizo un esfuerzo muy grande en desarrollar la parte de IPv4, que tiene muchísimos más años, y además en algunos casos, en algunos RIRs, no recuerdo el caso del ACNIC, pero era un solo manual, no era una parte para IPv4, una parte para IPv6, una parte para SN. Entonces, yo creo que hemos pasado por diferentes revisiones del manual y simplemente no ha sido intencionado, sino simplemente nos lo hemos dejado, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando, lo que pasa es que me va a llevar bastante tiempo. Yo tengo un documento Word en el que estoy editando absolutamente el manual completo de políticas del ACNIC, pero de momento lo tengo todavía muy en borrador básico, pero creo que se puede hacer un cambio importante y mejorar muchos aspectos de redacción, no de lo que signifiquen las políticas, no de fondo, sino exclusivamente de redacción. Y de hecho eso mismo ocurre en RIPE, es decir, en RIPE también yo me he ofrecido voluntario varias veces y alguna vez lo empezaré, aunque no pidan voluntarios, porque más tarde o más temprano lo vamos a necesitar, porque realmente empieza a haber una anacronía entre lo que tenemos en unas secciones y otras por la inercia de que vamos retocando partes y no revisamos el todo, ¿no? Gracias, Jordi. Y Samuel hizo otro comentario, dice, una misión fue solo eso, no fue aposta. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. O alguna consulta para cualquiera de los autores. Bien. Bueno, entonces nuevamente les agradecemos a todos por participar y los esperamos mañana a la misma hora para poder explicarles, los autores le van a explicar las otras propuestas de política que se están discutiendo y se van a presentar en LACNIC 31. Así que bueno, les agradezco a todos ustedes por participar de este webinar y también a los autores por poder participar también y a los moderadores del foro de políticas. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos mañana a la misma hora. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.